¿Cómo están? Un saludo a todos mis seguidores y una invitación para que se suscriban al canal. También quiero comentarles que tenemos esta regla en venta. Es una regla multifunción con la cual pueden aquí tiene todas las reglas en una. Esta es la curva francesa, esta es la curva desastre. Esta es la regla L y además pueden usarla para graduar, para agregar pestaña para costura en curvas o en rectas y para hacer pequeñas marcas como óvalos, círculos, para marcar botones o para marcar ojales. Y bueno, pues si les interesa, pueden enviarme un correíto. Aquí en la descripción del tutorial les voy a poner mi correo de contacto. Muy bien, bueno, pues hoy vamos a seguir con nuestro traslado de pinzas mediante pivoteo. Y bueno, ahora vamos a hacer las pinzas que van del centro del busto hacia abajo. En estas pinzas que van de la línea de busto hacia abajo, el patrón se gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, vamos a comenzar con nuestra primera pinza que la vamos a ubicar aquí donde está la flechita, esta pincita dedicada para Gloria. Esta pincita muy importante saberla mover aquí, que es como mover nuestra pinza básica, pero ligeramente en diagonal, pero es muy útil cuando hay personas que tienen mucho busto y que a la hora de dibujar la pinza incluso interfiere con la línea de sisa. Entonces, bueno, pues si ese es nuestro caso, simplemente la movemos y la vamos a mover a este punto. Vamos a dibujar todo el contorno de nuestro patrón. Desde donde inicia nuestra pinza, esta es nuestra nueva pinza, a donde la vamos a trasladar, dibujamos todo el contorno hasta el punto en el que cerraremos nuestra pinza básica. Hasta ahí vamos a cerrar la pinza básica. Bueno, pues usamos esta plumita para poner el pivote y giramos en sentido contrario de las manecillas del reloj nuestra plantilla. Ahí está. Hasta ahí la vamos a cerrar. Ponemos el puntito donde quedaría nuestra nueva pinza y bueno, pues ya lo tenemos ahí. Ahí están nuestros dos nuevos puntos de la pinza, el 1 y el 2. Y ya solo cerramos el resto de nuestro patrón y aquí sería nuestra pincita. Muy bien. Esta es el movimiento. Este es el movimiento 1 que va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Las cuatro pinzas que hicimos en el tutorial anterior son girar la plantilla en el sentido de las manecillas del reloj. Este es el movimiento 1. Dibujamos nuestra pinza de cintura para que la tengan en cuenta. Esta no la cerramos todavía. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer nuestra pinza número 2, que es una pinza que se ve muy linda. Este tipo de pinzas, las que van en los dos vértices,
estuvieron muy de moda en los años 50 y la verdad es que son lindísimas. En este punto es donde yo voy a abrir mi nuevo espacio para la pinza. Doy contorno desde ese punto y termino justo donde voy a cerrar la pinza, que en este caso va a ser en el primer punto de la abertura, porque como insisto, lo vamos a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahí está. Y aquí está el punto en donde voy a cerrar la pinza y dibujo el espacio que me quedó sin dibujar del patrón. Bueno, pues ahí tengo ya. Ahí tengo ya mi pinza. La cierro. Esta pinza está justo en el vértice. Justo en el vértice de mi patrón. Y esta es mi pinza de cintura. Ahí está. Ahora voy a hacer una pinza para trasladar. Ahora voy a mandar el volumen de esta pinza y bueno, el de esta que ya está aquí. Van a quedar todo el volumen en la línea de cintura. Voy a dibujar desde donde va a quedar mi pinza. Hasta donde la voy a cerrar por medio de pivote. Cierro la pinza, dibujo el resto del patrón que me faltó, hasta donde voy a trasladar la pinza y cierro. Ahora pues ya tengo las dos pinzas, el volumen de las dos pinzas. Ahí está. Esta es la original de cintura, más la que trasladé. Ya las tengo todas juntas. Ahí está. Esta sería la pinza 3. Y la pinza 4, que la voy a mandar al vértice, pero al vértice donde se unen cintura y centro del patrón. Pues desde ahí dibujo mi patrón. Hasta donde cierro la pinza. Y le voy a poner, ok. Bueno, pues pongo mi pluma que me sirve de pivote, giro la plantilla, ahí se cerró la pieza. Y dibujo el resto de mi plantilla hasta donde va a ir la pinza. Y si se fijan, en este punto también quedó incluida. Se las voy a dibujar aquí por separado para que la puedan ver fácil. Aquí también estoy incluyendo la pinza vertical. Si yo cierro de aquí hasta acá, pues voy a consumir en una sola pinza todo el volumen de mi. Todo el volumen de mis dos pinzas, la de busto y la de cintura, desde este punto hasta este punto. Este es el movimiento número 4.
Muy bien, ya tenemos aquí nuestros cuatro movimientos de pinza y los últimos dos en los cuales también incluimos la pinza de cintura. Muy bien, bueno, en nuestro siguiente tutorial de pinzas, que va a ser el último, vamos a agregar a todas las pinzas, incluyendo las de arriba, vamos a agregar también el volumen de la pinza de cintura. Espero que este tutorial haya sido de mucha utilidad para ustedes. Si fue así, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, compartan el tutorial y hagan comentarios.